que nosotros hemos vivido, parecería simple, pero quisiera profundizarlo un poco, es una crisis espiritual muy profunda, no religiosa, no crisis religiosa, sino espiritual, es decir, una fractura muy profunda en el ser humano, una destrucción descomunal del valor que nosotros tenemos como seres humanos, una especie de vulneración y casi renuncia a nuestra propia dignidad como pueblo. Y esto de arriba abajo, por supuesto en los sectores dirigentes, con una especie de desprecio al pueblo colombiano, como si el pueblo colombiano no tuviera la estatura que tiene y no tuviera los mismos derechos a ser reivindicado y reconocido que pueden tener los que tienen poder político o económico en el país. Pero también una ruptura que se ahondó con la presencia del narcotráfico, con las necesidades a veces de reivindicación por los dolores tan profundos que se habían causado, por los espíritus de venganza y de retaliación, por la forma como el paramilitarismo se mezcló en estas cosas, por la manera como la guerrilla, incluso después de haber comprendido que era imposible conseguir sus objetivos a través de la guerra, perseveró en la guerra, lo cual a mí me parece injusto porque ya era claro que ni el ELN ni las FARC podían conseguir sus objetivos a través de la confrontación armada y que el pueblo no quería esa confrontación, con la forma como el país se lo militarizó en todas partes. Por la forma como el país se lo militarizó en todas partes. De verdad, como si el ser humano no estuviese en primer plano y con el ser humano la relación armónica del ser humano con la naturaleza. Yo creo que eso nos golpeó profundísimamente y por eso quizás la llamada a la retoma de la ética desde la dignidad para nosotros fue muy importante y por eso la defensa de la cultura. Porque a través de la cultura, es decir, a través del teatro, de la música, de las canciones, de los relatos, es como la gente expresa su dignidad, afirma su dignidad, protege su dignidad, invita a otros a celebrar su dignidad. Buscando en un lugar de la memoria, me encontré con un árbol de tamarindo. En el tronco tenía una grieta, como una cicatriz negruzca. Hace 15 años, bajo la sombra de ese árbol de tamarindo, en mi pueblo asesinaron a 15 personas. Tiempo después de la masacre y del desplazamiento forzoso de los habitantes, el árbol de tamarindo comenzó a marchitarse, se le cayeron las hojas y la grieta iba cubriendo casi la totalidad del tronco. En una de las ramas del árbol de tamarindo habían colgado y torturado a Wilder, mi hermano. Entonces, ¿por qué no talarlo? Cuando comenzamos a retornar, el árbol de tamarindo se dio cuenta de nuestro regreso y comenzó a retoñar. Hoy, sus ramas verdes, altas y frondosas, son muestra de que todavía hay esperanza, de que en nuestro país las cosas pueden cambiar. ¡Eso, ahora! ¡Si me escribo, papá! ¡Si me escribo!
premio, joven. ¡Haceme famoso! ¡Haceme famoso! ¡Haceme famoso! Una vez, frente al doloroso silencio de la muerte, hice silencio. Pero ya no quiero estar nunca más en silencio. Lo único inmune al polvo. ¡Es la memoria! Cómo la patria se ha venido desangrando en los últimos 60 años lentamente. Yo mismo soy heredero del miedo y la violencia que obligaron a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres a abandonar sus tierras. Ahora debo confesar que ya no tengo miedo. En mí no habita el miedo. Cuando tenía como 10 años, miraba a mi padre como un héroe. Solo que él era comandante militar, el mayor, y yo, su hijo preferido. Un día, desde el escondite de mis juegos, vi cómo mi héroe le hacía preguntas a un señor que estaba amarrado a una silla, llorando de miedo y con la cara ensangrentada. Aterrorizado de que también me golpearan y me descubrieran, salí corriendo. Vomité, lloré un poco. Guardé silencio. Los niños no hacen preguntas. Él era mi héroe. Mi padre era mi héroe. Soy de naturaleza buena. Mi padre a mí jamás me golpeó. A menudo me pregunto si el origen de mis reacciones violentas nacieron ese día, cuando desde el altillo justifiqué la tortura que mi padre dirigía. ¡Cante! ¡Si se está quemando, sople! Edificamos al precio de nuestra vida y sangre la pacificación. Que la patria sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el impulso siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. ¡Salud! Los líderes sociales. El maestro. El padre Tiberio. La que atendía los partos. El que los reunía a todos. El que daba los mensajes de aliento. Asociarnos, reconstruir la historia, la cooperativa de café, el cacao, la yuca, el cáncer, plátano, las
los vivos ni los muertos queremos que la guerra vuelva a nuestro pueblo. Mi comadre. Pasé mi juventud enterrando mis muertos. Pero nosotros sabemos que construir la paz en serio implica correr riesgos, exige otro modo de verlo. ¿Qué hace uno si vuelve esa gente bien armada otra vez a la casa? Uno no es partidario de eso, ni de riesgos. Pero, ¿qué hace uno? Hay que entenderlos. Porque si vienen los unos y aparecen los otros, ¿qué hacen? Construir la paz en serio implica correr riesgos. Suspendidos en la espera. Dolor de masacre con sangre y injusticia. Solo con cuerpo hay delito. Implica correr riesgos. Solo con exige otro modo de vernos. Ni sombra del hueso. Río tumba. Costillas de polvo. Plan guerra, paz Colombia, plan paz. Claro. El campesino siempre es el que lleva el bulto. Unos porque les gusta, otros porque les toca. Así de sencillo. Porque llegan los unos y llegan los otros, y entonces a uno le gusta o no, le toca colaborar. Plan paz, paz Colombia, plan guerra, plan paz. Exige otra forma de vernos. Mis reacciones violentas, el cordón umbilical. El origen. ¿Me puedo soltar? Lacio, caña panelera, participación, inclusión, bocadillo. Los burros son para la carga, no para los muertos. Vamos a seguir sembrando plantas en los antejardines de las casas, en las laderas empinadas, en las fachadas de las tiendas. Vamos a seguir sembrando plantas. Es que esto no es un entierro, esto es una siembra para la vida. Tirar de cantos, memoria hecha de voces, remanso de paz. A mí lo que me impresionó siempre, porque fueron los años más duros entre el 98 y el 2004, es que la gente, nadie se echó para atrás en el proceso. Y si bien nos tocaron cosas tan duras como las que les contaba de Alma Rosa y otros casos semejantes, las mujeres y los hombres siguieron luchando para poder consolidar el proceso. Nos unimos todos los sectores del pueblo. La iglesia, la cooperativa, los que vivían por fuera, recogimos plata para poder reconstruir el municipio, y empezamos haciendo marchas todos los primeros viernes de cada mes con velas en honor a los muertos y desaparecidos que dejó el conflicto. Esta resistencia se mantiene. Prueba de eso son las fotografías que pegamos y que sustituyen el sepulcro que no nos dejaron hacer los victimarios a esos muertos y a esos desaparecidos.
sin agua, porque seguro que esta vez no vuelven a volar el acueducto. ¡No, mi hija! ¡Escuchen! Después de las conversaciones con la guerrilla, la gente que la comunidad de paz pudo arreglar el acueducto. ¿Usted cree que ese arreglo va a durar aquí un día, Rafael? ¡Eso no va a durar! Mire, mi amor, cuando nosotros le dimos las peticiones, el comandante guerrillero quedó desconcertado. Él no puede creer que no nos hubiéramos asustado con sus amenazas. De todas formas, van a seguir viniendo los paramilitares a mover a intimidad, a querer bañarse cuando ustedes no están en camiseta. No, mire, aunque fue mi hija, también se habló con esa gente. Ellos no van a volver, tranquila, ¿sí? Yo no voy a volver a dormir sino hasta que nos reunamos con nuestros hijos, Rafael. También está firme. Entonces,
¿Me va a acompañar? ¿Me van a acompañar? ¿Y si nos pasa algo? ¿Cuál es la vida que queremos enseñarle a nuestros muchachos? ¿Ah? ¿Una vida llena de miedo o qué? Yo recuerdo la Navidad del año 2001. Mi comado había sido totalmente atacado por los paramilitares. El bloque central Bolívar, con helicópteros en ese momento, tomó la colina que estaba al lado del pueblo y fuimos totalmente invadidos. Como estaba presente en los paramilitares, la guerrilla del ELN atacó y tuvimos un par de cilindros que cayeron muy cerca de la escuela. Yo recuerdo que la noche del 24 de diciembre estalló la batalla, que fue muy dura, entre paramilitares y guerrilleros, justamente en la colina que está al lado del pueblo. Y entonces, acompañado, yo estaba con otro compañero sacerdote, una comisión del pueblo resolvió, vamos a meternos en medio de la batalla y a decirle a estos hombres que nosotros estamos en Navidad y que respeten la Navidad de la gente. El comandante Pablo quedó desconcertado al escuchar las propuestas y las exigencias que desde hacía 3 meses los habitantes de mi comado venían haciéndole. Pero más desconcertado quedó al ver que los habitantes de este humilde caserío se negaron a abandonar su territorio, a pesar de la amenaza tajante de ataques y de quedar en medio del fuego cruzado de paramilitares y guerrilleros. Se le dio mucha importancia a la recuperación de la historia de las víctimas como parte de la cultura. Era la gente que había luchado allí y que justamente había resuelto no irse de ninguna manera. Y eso fortaleció mucho un espíritu colectivo. Había de por medio también un elemento ético que para nosotros fue muy importante, que se puso en la defensa de la dignidad humana y la decisión de que la dignidad, eso creció mucho entre los pobladores, no se la debemos a nadie, ni al ejército de Colombia, ni a la guerrilla, ni a Uribe, ni a Santos, ni a los paramilitares, sino que la tenemos simplemente por ser seres humanos. La dignidad la tenemos por igual y que eso había que mantenerlo y protegerlo. Que nadie por tener un arma o por tener un puesto público tenía derecho a más reconocimiento que todos los demás. Y eso creó un espíritu de, diríamos, de igualdad radical entre los pobladores y de decisión de poner la cara ante cualquier conflicto. Es verdad que la comunidad ha ganado mucho. Estoy agotada del miedo. No quiero estar nunca más en silencio. Usted tenía razón, mijo. Perdóneme. No voy a permitir que nos torturen más. Nosotros sabemos cómo volver a nuestra paz. Nosotros sabemos cómo vivir así, tranquilos. ¡Ya estamos muy cerca del desminado de la Bocatoma y del campo de fútbol! ¡Esa fue! ¿Hace cuánto que no jugamos un partidito juntos? ¡Ay, yo no sé jugar fútbol! ¡Rafael, te enseña! ¡Venga! ¡Juguémonos ese partido juntos! ¡Imagínense no dejar que nos saquen! ¡Nosotros no vamos a andar más al ritmo de su violencia! ¡Mija! ¡Yo quiero volver a la plaza! ¡A comer tamal con usted también, Samuel! ¡Ay, yo también! ¿Sabe qué? Además también quiero volver a dormir en pijama. ¡Eso!
por eso mi comando se volvió un pueblo emblemático en esta lucha, donde la gente demostró que creando una constituyente local eran capaces de protegerse sin armas, con la decisión de tener formas ciudadanas de defender el territorio y de no dejarse desplazar, que era lo más importante. Todos somos reto de paz.